Y le digo yo a mi sobrino, mira hija, ay, hubiéramos quedado nosotros también, mira, le dije yo, pero no nos convenía, le dije. Se refiere al asesinato del padre Rutilio Grande y sus dos acompañantes. Fue precisamente el 12 de marzo de 1977, cuando el padre Rutilio Grande se dirigía a celebrar misa al Paisnal, su pueblo natal. En Aguilares, un pueblo cercano, en el camino encontró a Gladys. Por ser su amiga, le ofreció llevarla en su vehículo hasta su casa. Gladys no aceptó. Yo le dije, padre, váyase, le dije yo, porque ha venido una tía de los estados y quiere platicar con nosotros. Vaya pues, pero si ni media hora los hemos tardado, cuando nosotros llegamos, pasamos por ahí, ya era muerto él. Eso es duro, mire, llegar uno a ver, yo me puse bien mala. Yo no me podía subir ni al pica, yo sentía aquel gran dolor. Iba de llorar y me decía ella, no llores hija, cuando llegues a la casa te vamos a tomar las pastillitas para que no... Ay, que no, mira, le decía que ahí hubiéramos quedado también nosotros, le di, y mírate, le decía, con los niños y venir de dar, a dar misa, fíjate, le, y salir con eso, le di. Eso es duro, es doloroso eso, ver esas cosas así. Luego del asesinato del padre Rutilio Grande, Gladys ha creado canciones para su amigo. Padre Tilo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Resuenen las campanas, que Tilo ya llegó, que lleguen los pastores cantando alegre son. Gladys Trejo ahora tiene 78 años de edad. Fue vecina y amiga de infancia del padre Rutilio Grande. Desde niños ellos jugaban de dar misa. Comprábamos una galletita y él hacía las hostias, hacíamos un poquito de café y ese era el vino. Esto era todo siempre, esto era el juguete que teníamos ahí. Con lágrimas en los ojos, Gladys recuerda al padre Rutilio Grande como una persona muy bondadosa. Muy humilde, sí, y él y era bien respetuoso. La Iglesia Católica realizará este próximo sábado la ceremonia de beatificación del sacerdote Rutilio Grande y sus dos acompañantes. Estamos hablando de Nelson Lemus y Manuel Solórzano, además del padre de origen italiano Cosme Spesotto, quien también fue asesinado en el país. La Iglesia Católica les otorga a estos religiosos el grado de mártir. Kevin Castillo para Tele 2.